Dissabte al matí, les pistes del Col·legi Salesià en Sant Joan Bosco van concentrar bona part de la competició de futbol 7 del Consell. En un d'aquests partits, l'equip local es va enfrontar als jugadors de l'Associació Cultural Pàdua, un maig del grup 2 de segona fase de lliga de la categoria Alevi Mixt. Els de Sant Joan Bosco van començar amb força anotant dos gols, però els de Pàdua no van trigar en despertar i la primera part va concloure amb un empat. A la represa, amb dos conjunts van seguir generant ocasions de gol i marcant punts, però els salesians es van endur la victòria tancant el partit contra el Pàdua 5-3 i deixant en el record un espectacular gol olímpic anotat pel jugador Nil de la Sierra. A nivel de comportamiento creo que ha sido muy correcto. Los entrenadores han animado mucho a los chicos, ¿no?, para llevarse resultados, siempre desde respeto, de la deportividad. Los padres han animado muchísimo, así que ha sido un buen partido. Al final se ha llevado Bosco, pero bueno, se lo han pasado bien los chicos y es lo importante. Bueno, pues el partido ha ido bien durante dos partes y media, más o menos. En la primera hemos fallado un poco el equipo, pero nos hemos ido recuperando en la segunda, tercera y cuarta parte. Joan y Elías creo que nos han enseñado una buena táctica que ha funcionado y nos ha alineado muy bien y eso. Con constancia y alegría nos hemos llevado el partido y gracias a nuestros entrenadores que nos han enseñado una buena táctica. ¡Un, dos, tres! ¡Pau! ¡Pim, pam, un chiquet! ¡Pascor!